Bueno, es una barbaridad, porque es una falta de respeto a los pueblos originarios. Es tratarlos como seres de otro mundo, para demostrar cómo eran los salvajes, cómo eran los bárbaros. ¿Por qué no se hizo eso con los blancos, por ejemplo? No, se hizo con los pueblos originarios. Y eso en su mayor parte se lo debemos al Perito Moreno, a quien lo hemos erigido como un héroe, hemos puesto lugares geográficos con su nombre, y él hizo un gran negocio con los pueblos originarios. Es decir, se han tomado medidas ya antirracistas últimamente bastante por reacción de los mismos empleados del museo. Pero igual habría que ponerlo en duda ese museo, darle otro carácter. Es decir, hacer un museo de lo que hicieron los hijos de europeos o los criollos también, los que hicieron con los pueblos originarios. Ese tiene que ser el museo. Un verdadero genocidio y esclavitud.